Amigos de La Panera, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo en este lindo sitio, La Panera Más Típica. Mi nombre es Alejandro Noreña, muy, muy agradecido de que me permitan llegar hasta sus hogares. El día de hoy venimos con una receta increíble que espero a todos fascine, que nos va a aportar uno y muchos tips en el camino para alimentar nuestro repertorio gastronómico y ver cómo aplicarla para lograr este plato en particular, pero también muchas cositas que vamos a poder aplicar en otras recetas. Vamos a aprender a preparar una receta de la cocina peruana, un plato que debe ser visto como un clásico, pues en cada rincón del mundo debemos de conocerlo, la causa limeña. Vamos a preparar una causa con los ingredientes que todos conocemos y vamos a ver cómo podemos preparar platos tan hermosos, tan deliciosos, pero tan fácil en casa. No se mueva de su sofá, ya regresamos en Acuario Televisión, en esto que es La Panera TV. Bueno amigos, ya les dije qué es lo que estamos haciendo el día de hoy y ya saben cómo procedemos acá en este programa que es La Panera. Nos encanta tener un plan, no nos gusta llegar a un plato por el azar. Nos encanta visualizar cómo vamos a construir cada detalle para que mientras tenemos el tiempo de preparación, todo se consiga en el tiempo correcto y al final el plato quede en temperatura y en calidad de restaurante. Ya eso lo sabemos de sobra, ¿cierto? Como tengo que empezar a sacar cositas de paso, lo primero a lo que me anticipé como estamos en televisión es que ya puse a cocinar un poquito de papa criolla. Hoy les recomiendo tener una papa criolla gruesa para que se nos facilite más la pelada y llevar de una a cocinar. Cuando empiece a hervir vamos a dejar hasta que esté deshecha porque lo que queremos es hacer un puré. Vamos a preparar un puré con toda la técnica de los peruanos cuando esté bien blandita. Nos olvidamos de la papa sin antes ponerle muy buena sal. Dejamos entonces con la sal empezada porque al final vamos a tener que corregir nuestra sazón para servir el mejor puré. Y vamos a empezar a ir a hablar entonces de una salsa que quiero tener en cuenta acá, que es la salsa huancaína. Es una salsa que es original también de la cocina peruana y la vemos en un plato que es las papas a la huancaína. Hoy la quiero preparar de una manera muy sencilla y que todos veamos en casa cómo podemos tener sabores tan deliciosos. Hoy es muy fácil en todos los supermercados conseguir las pastas de ají. Yo conseguí unos ajíes peruanos y lo que hice fue licuarlos en un poco de aceite y obtuve esta pasta de ají amarillo, pero en cualquier supermercado lo puedes obtener. Y para hacer esta salsa es facilísimo, lo único que necesitamos es un poco de una crema de leche. No tiene que ser la más espesa del mundo, incluso si tu crema de leche está muy sólida, la puedes rendir con un poquito de leche para hacerla un poco más líquida. Puedes ir hasta mitad de crema de leche y mitad de leche. Vamos a tener un poco de galletas de soda o un pancito que tengan en la alacena. Y vamos a tener queso. El día de hoy tengo un poco de queso mozzarella porque era el que más tenía en la despensa, pero se nos vale desde que sea un queso crema, un queso mozzarella, a cualquier queso que la licuadora te vaya a arrastrar. Vamos a empezar entonces con la pasta de ají amarillo. Luego vamos a ir con nuestra taza de mitad y mitad, mitad crema de leche, mitad leche. Le vamos a poner en mismas cantidades la pasta, la mitad y mitad, que es un ingrediente que en la cocina en inglés es muy conocido porque se identifica así half and half y se refiere a mitad leche, mitad crema de leche, y la misma cantidad del queso, sea queso crema o sea en este caso un queso mozzarella que tengo muy, muy suave, muy cremoso.
y un pedacito de pan. Vamos a empezar a ir con unos cachitos y a medida que miremos la textura que nos va a dar la licuadora, vemos si le agregamos más, si la queremos más espesa o menos espesa. Por supuesto, la pimienta infaltable. Y la sal. Como es una salsa, debemos de procurar condimentar con fuerza. No es una sopa, es una salsa que nos va a dar sabores al resto del plato. Empezamos a licuar. Paramos un minuto, dejamos que se asiente la mezcla en la licuadora y comenzamos de nuevo. Y esto lo hacemos las veces que sea necesario para conseguir que todos los ingredientes se integren y empiecen a refinarse para que consigamos entonces una salsa, una textura de salsa. Probamos. Los sabores están deliciosos, pero le voy a dar otra pasadita por la licuadora para lograr que se refine un poco más. Bueno, amigos, encontramos entonces la textura que estábamos buscando. Ya la vemos que está muy sedosa. Y esto encima de unas papitas cocinadas, no se imaginan la delicia que es. Este es uno de esos tips que les decía en un principio que nos pueden servir para la receta del día de hoy, pero también para ampliar nuestro repertorio, porque es una salsa que va a funcionar muy bien como un dip cuando tengas invitados y tengas que servir una mesa fácil. Y te puede servir pues como una salsa en un pollo, en un cerdo, en un pescado inclusive. Hoy la vamos a aprovechar para darle sabor al puré de papa. Y al final vamos a poner un poco sobre el plato para que los sabores peruanos estén más presentes en la mesa. Terminamos la salsa huancaína entonces, amigos. Voy a poner en orden el set. Me voy a fijar si las papitas criollas ya están listas. Hacemos el puré y continuamos. No se muevan de su sillón, ya regresamos. Listo, amigos, ya tenemos entonces salsa huancaína, tenemos la criollita cocinando, vamos a seguir con los preparativos. Vamos a hablar del pollo. El pollo en la causa es una ensalada de pollo, o la técnica por lo menos viene de allí, que es una preparación muy básica. Nosotros vamos a coger un pollito que ya tengamos cocinado, lo puedes hacer asado, lo puedes hacer hervido y luego le sacas las hebras, lo tenemos bien desmechado. Le vamos a agregar a este pollo desmechado un poquito de cebolla blanca, un poquito de apio. Empecemos por ahí. Como es para una ensalada de pollo, quiero que los cortes sean muy finos, porque no quiero que la gente, el invitado, se me vaya a sorprender con un trozo de cebolla que esté muy grande. Y lo mismo con el apio. Estos son sabores que van muy bien en esta ensalada, pero que tienen que estar muy bien puestos para que no nos vayan a distraer del compuesto de todos los sabores.
Entonces cortamos el apio finamente. Hacemos lo mismo con la cebolla. Con estos dos ingredientes vegetales sería suficiente para que nuestro pollo desmechado pasara a ser una ensalada de pollo. Pero al tener presencia de ají, voy a alertar al invitado desde la preparación poniéndole unos pedacitos de un rojo que me muestren que en la preparación hay algo de los pimientos. Entonces voy a coger un poquito de un pimentón, le voy a quitar la venita. Y luego le voy a retirar la cáscara, pero con el cuchillo plano. Vamos así. Y le sacamos de esta manera toda la carnecita al pimentón, que es lo que queremos utilizar. No queremos gran cantidad, queremos unas pinticas de rojo para que nos aporten sabor y nos digan, atención, que allá hay algo de pimiento, puede ser picante. Apio, cebolla y pimentón. Vamos entonces al pollo desmechado, que debe estar en temperatura ambiente para realizar la preparación. Si ustedes en su causa quieren adicionar otros ingredientes, por favor háganlo. Yo acá solo quiero compartir con ustedes las técnicas más básicas, pero si quieren ir con un ingrediente que piensan que va a ir muy bien en la receta, por favor no lo vayan a omitir. Un buen zumo de limón. Y mayonesa. Pero mayonesa sin vacilar. Tenemos que poner una buena cantidad de una buena mayonesa que tenga buen contenido graso para que me sostenga todo aquel pollo. Y el extra del día de hoy, ese paso que estamos haciendo de más para potenciar esta receta, esta salsita la huancaína, que la voy a ir poniendo en todo poquito a poco para que me saborice mucho a Perú. En el pollo voy a poner una cucharadita. Y empezamos a mezclar. Háblalo, chef. Esto va quedando espectacular. Tenemos ya la salsa huancaína y vamos teniendo por acá nuestra ensalada de pollo fortificada por todo ese sabor que le estamos poniendo. Vamos a reservar, se me hace agua la boca preparando este plato. Y vamos a esperar que ya van a salir las papitas criollas. Preparamos el puré y vamos al plato. No se mueva de su sillón, ya regresamos. Listo, amigos, estábamos esperando que las papitas criollas llegaran a su punto. Les acabamos de tirar toda el agua para salir de todo el exceso del líquido. Y ya las vemos entonces acá. Están muy calientes y están deshechitas. ¿Cómo preparar el puré de la mejor manera?
Pues lo primero es deshacer las papas y en la segunda etapa es donde lo vamos a mover para integrar los sabores. En la primera parte es simplemente ayudarnos de un tenedor o de una cuchara ir triturando cada una de las papitas. No lo estamos moviendo, no lo estamos mezclando, simplemente estamos triturando todas las papitas. Cuando ya trituramos todas las papas, entonces sí vamos a saborizar el puré. El puré de papa criolla para la causa limeña lleva muy buen zumo de limón. Lleva un poquito de aceite. La salecita. La pimienta. Y el día de hoy, por ser muy especial, estamos potenciando sabores con esta salsa que tengo a la huancaína. Entonces en el puré voy a ir no con una, pero con dos cucharadas para que me le aporten mucho, mucho sabor a esta preparación. Mezclamos. Y reservamos. Ya vamos estando listos. Yo voy a cortar este aguacatico y empezamos a ensamblar entonces para que veamos cómo queda esta causa limeña ya en el plato. Los detalles que nos van a hacer relucir este plato el día de hoy va a ser el aguacate, que lo vamos a poner laminado. Cortamos las láminas tan finas como sea posible para nosotros. Las aceitunas negras. Y los huevitos duros, que también los teníamos por acá desde el principio. Cuando vamos a cocinar un huevo duro, mi consejo es, el huevo debe entrar en el agua todavía fría. Permitimos que hierva el agua y a partir de ahí vamos a contar 12 minutos. A los 12 minutos los chocamos con agua fría y así siempre vamos a tener los huevos tibios bien cocidos. Y la yema nos va a quedar iluminada, de un amarillo agradable, no se nos va a volver verde, que es lo que sucede cuando lo dejamos más tiempo de lo normal. Bueno amigos, yo creo que tenemos todo el mise en place. Ahora sí, vamos a ensamblar entonces una causa limeña. La causa limeña tradicionalmente usa un molde para poder emplatar y es con el que le vamos a dar forma a este plato. Vamos a comenzar entonces a poner todo en capas buscando de que sea tan atractivo como sea posible. Empezamos con una cama de puré de papa. Y con la ayuda de una cuchara limpia nos aseguramos de que vaya quedando a nivel por todos lados del cilindro.
En este punto podemos hacernos tan creativos como queramos. A mí me encanta poner unas cuantas aceitunas en los lados muy ceñidas al molde para que al final se queden bien. Luego de tener las aceitunas bien acomodaditas, vamos a ir entonces por el aguacate que teníamos previamente laminado. Y vamos a empezar a acomodarlo cubriendo también toda la superficie que tenemos después del puré de papa. Vamos con la primera parte del pollo. Y buscamos que también se vaya hasta el borde del cilindro. Cuando ya nos aseguramos que está muy bien puesto, que está cubriendo todo el espacio que tiene el cilindro, lo desplazamos hacia arriba un poco para seguir trabajando en el próximo nivel. Nuevamente puré de papa. Cubrimos muy bien cada esquina y nos aseguramos que quede impecable y retiramos el cilindro. El final es pura decoración, puro detalle. Entonces vamos a empezar con un poquito de la ensalada de pollo. Y lo voy a poner justo al centro. Con la ayuda del cuchillo voy a sacar solo una o dos láminas del aguacate para recordar que está presente en la receta. Las aceitunas negras siempre le dan elegancia a un plato porque no encontramos muchos ingredientes con este color. E infaltable en una causa, un huevito bien cocido, que si lo hacemos con la técnica como les he compartido el día de hoy, al final no solo va a ser delicioso, sino que nos va a iluminar el color del plato con esa yema tan hermosa. Amigos, es un plato facilísimo, pero que puede sorprender. Ya lo he dicho en muchas de las recetas, no importa qué tan buena esté la receta que estás preparando, siempre, siempre va a mejorar cuando le agreguemos una hierba. Y hoy para la decoración, unas hojitas de cilantro hacen el truco. Así queda lista entonces nuestra causa limeña. El único extra del día fue todo ese sabor que trajimos al plato desde el principio con esta deliciosa salsa a la huancaína. Que al final voy a poner una porción muy generosa en mi plato para acompañar.
Yo creo pues que es uno de los platos más fáciles que hemos hecho, es de detalle, pero los invito a que la preparen en su casa, porque seguro los sabores los van a impactar y si los invitados se sientan a la mesa con ustedes van a quedar descrestados. Miren todas las recetas que tenemos para compartir con ustedes aquí en esto que es La Panera TV. Nos encuentras así en YouTube, La Panera TV. Y cualquier pregunta que tengas al respecto de esta o cualquiera de nuestras recetas, nos encuentras acá abajo, está toda la información de nuestro contacto. Mi nombre es Alejandro Noreña, muchas gracias por dejarme llegar hasta sus hogares y hasta una próxima emisión. Que estén bien, chao.